¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados y bienvenidos a la colmena. Sí, hoy traemos Necromunda Underhive. Como ya sabéis, como muchos de vosotros ya sabéis, un juego que llevamos mucho tiempo esperando, Necromunda Underhive. Un juego que, para los que no lo conozcáis, es un juego que edita Games Workshop, ¿vale? Es una especie de remasterización, ¿no? Una especie de reedición de un juego que hizo ya hace pues bastante más de 20 años y que, bueno, aproximadamente, ahora no me hagáis decir la fecha exacta, pero es un juego en el cual está ambientado, ¿no? En Warhammer 40.000, ¿no? En el universo de Warhammer 40.000, en el que se enfrentan diferentes bandas en colmenas, ¿no? En lo que sería el submundo, ¿no? Y bueno, esta caja ya veréis que viene con bastante material, pesa bastante, pesa mucho esta caja, y es porque, bueno, básicamente han enfocado el juego de otra manera, han hecho lo que vendría a ser ahora es una especie de juego de mesa, porque ya veréis de que la caja, a ver si puedo darle la vuelta, sí, veréis que viene pues esto, ¿no? Con tablerillos, con las miniaturas y demás, pero sacarán, ¿no? Bueno, sacarán, ya han sacado, a decir verdad, escenografía para jugar en 3D, con el modo clásico de escaramuzas, pero esto es algo así como un producto un poco introductorio, ¿no? Medio camino entre un juego de mesa y lo que es un juego de escaramuzas propiamente de Games Workshop, ¿no? Para los que lo conozcáis, pues en plan Space Hulk o Cruzada Estelar. Entonces, bueno, básicamente con estas miniaturas, ya con los diferentes libros que van sacando y la escenografía que irá saliendo, pues jugaréis al juego de escaramuzas de Necromunda. Bueno, no se enrollo más, luego ya vamos hablando durante el vídeo. Vamos a ver el contenido de este Necromunda Underhive. Bueno, pues sin más, vamos ya con el unboxing de este Necromunda Underhive. Lo primero que vemos es que habla de que incluye el libreto en español con las reglas de iniciación. Esto es debido a que la caja es enteramente la versión inglesa, ¿no? La versión original. Y básicamente lo que han hecho es añadir un libretito con las reglas en castellano. Esto es algo que a priori no gusta especialmente aquí en nuestra comunidad, pero bueno, vamos a ver cómo lo han planteado. Vamos a enseñaros la parte de detrás muy rápidamente, ya veréis de que viene bastante cargadito, viene con bastante contenido, pesa bastante esta caja. Y bueno, pues lo que os comentaba en la introducción del vídeo, ¿no? Una serie de tableros, ¿no? Para conformar un juego entre lo que sería un juego de escaramuzas y un juego de tablero. Y pues las diferentes miniaturas, ¿no? De las diferentes facciones, ¿no? De la caza Goliath y de la caza Esker. Ya veréis que las miniaturas son muy chulas, ¿eh? Vamos a ir abriéndolo, si os parece. Voy a coger el cúter, yo creo que por aquí, sí, yo creo que sí. Podemos entrar. Ahí está, perfecto, tú. Y con esto ya hay más que suficiente. Vamos a desprecintar este gran momentazo de Necromunda Underhive, un juego que se lleva escuchando hace mucho tiempo, que iba a aparecer en una reedición y que muchos esperábamos con bastante ilusión. Vamos a darle la vuelta a la caja a ver si somos capaces. Bien, muy bien tú. Pues ya tenemos centrado y vamos allá. Bueno, primero que vemos son las diferentes plantillas, ¿no? Como siempre se ha estilado, tanto en Warhammer 40.000 como Fantasy, como Necromunda, que es algo que sorprende, a priori sorprende, ¿no? Ya que en Warhammer 40.000 estas peanas, ¿no? Estas plantillas han desaparecido, ¿no? Y ahora se hace de una manera más ágil, más rápida, con unas tiradas de dados. Pero bueno, vemos que son muy bonitas, son de color naranja, y la verdad es que son muy bonitas. Y luego ya, pues, mogollón de plástico,
Lo voy a ir enseñando así rápidamente porque la verdad es que no se llega a apreciar, pero bueno, ya veis que hay plástico para parar un tren, ¿eh? Las diferentes miniaturas, ¿eh? De los bandos de Goliath y de Esker, y con una personalización, ¿no? Un grado de personalización bastante potente. Esta es una de las cosas que persiguen con estas bandas, ¿no? De Necromunda, muchas piezas, más piezas por aquí, y esto que viene ahora, que parece que será pues todo el tema de puertas, ¿no? Y de diferentes tipos de acceso. Pesa bastante, os digo que es un plástico, no sé si se llega a apreciar, pero bastante grueso. Tiene muy buena pintura. Y aquí pues lo que parece ser más piezas, también de escenografía para el juego. Y vamos a ver qué es esto de aquí. A ver, aquí. Bueno, aquí parece que hay alguna pieza suelta, ya lo miraré. Y vamos con esto, que es, bueno, pues directamente ya el montaje de las miniaturas, pero ya directamente en un DIN A3, en un formato, bueno, yo diría que sí, yo diría que es DIN A3, y ya veis, ¿no? Lo que os hablaba, ¿no? Las diferentes puertas y demás. Esto mola cantidad, aquí como una especie de monstruo que sale de una alcantarilla, mola mucho, y lo que parece ser una serie de objetivos, ¿no? Unas maletines, ¿no? Y vamos a ver. Aquí vienen lo que son los manuales. Ah, vale, esto que era una piececita de las plantillas. Y esto es lo que os comentaba, ¿no? El reglamento en castellano viene pues esto, ¿no? En un libretito en blanco y negro, algo bastante pobre, ¿no? Comparado con la calidad, ¿no? Con la que nos tiene acostumbrados Game Workshop. Pero bueno, han hecho este apañillo, para la versión en castellano. Ya sabéis que de un tiempo hacia aquí, pues son bastante prudentes con esto, y bueno, pues han decidido hacerlo de esta manera. Oye, nada que decir, preferiría que estuviera en color y con la maquetación que veremos luego de la versión original, ¿no? Pero bueno, tenemos las reglas, tenemos todo el reglamento en la lengua de Cervantes, con lo cual no nos podemos quejar. Tú, peor hubiese sido que no lo tradujeran, las cosas como son. La armería de la subcolmena, recuerda un poco, la verdad, al original, ¿no? Al Necromunda original. Al final, parece que los cambios son mínimos, ¿no? Han habido cambios, pero parece que son muy pequeños. Escaramuza en el túnel. Glosario de las cartas de combatiente. Muy bien, tú, ¿eh? Y vamos a ver esto, que es veis, el libro, veis qué diferencia, Esto pues claro, esto pues bueno, tú, nos encantaría que viniera este libro, que presuntamente entiendo que vendrá algo de ambientación o algo más, ¿no? Desde luego, porque este libro es bastante más gordete, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal. De todas maneras, lo que haré al final será leérmelo en inglés, y en inglés también, y punto pelota, ¿no? Y esto pues parece que son simplemente unas hojas, de ayuda, ¿no? Con las diferentes acciones. Ya veis que son las dos iguales, son una para cada jugador, pues con las diferentes fases del juego, las tiradas, cómo funcionan y demás, Aquí mola la ratilla, ¿no? El detalle de la ratilla. Y vamos a ver el reglamento, el rulebook, gordote, bien maquetado. Pues como siempre, esto hubiese sido muy chulo, pues que sacaran el correspondiente en castellano, ¿eh? Pero bueno, yo creo, veis, aquí hay un poquito de literatura, y de un poco de ambientación del universo de Necromunda, que bueno, no sé, la verdad no sé si esto les acabará pasando factura, ¿no? El hecho de no traducirlo, ¿no? Pero bueno, que vamos a poder jugar, vamos a poder disfrutar de Necromunda, pero
Que no vamos muchos, seguramente se acabe dando un poco de palo, ¿no? Un poco de vagancia el tener que leerse pues toda esta literatura en inglés, ¿no? Normalmente suele ser una literatura bastante asequible, las cosas como son, no son a nivel catedrático, el inglés, pero bueno, entiendo que nada es tan agradable como leer las cosas en tu propia lengua, ¿no? Pero ya veis que es una maquetación pues fantástica, ¿no? Pues como estamos acostumbrados, con los libros de Games Workshop, la mayoría de juegos Warhammer 40.000, ya sabéis que está haciéndolo todo, lo está traduciendo todo, menos los nombres, ¿no? Los nombres propios, pues por un tema de licencias y de derechos y de pajarracas mentales de ellos, pues no las están traduciendo, ¿no? Pero bueno, esto ya aquí cada uno en su casa. Está muy muy chulo, ¿eh? Este libro pues, o sea, realmente duele, ¿no? No tenerlo en castellano. Vemos que aquí además hay seis escenarios. Y si no recuerdo mal, en el castellano hay solo el primer escenario traducido. Con lo cual, feo, feo. Habrá que leérselo en inglés, sí o sí, chicos. Aquí vienen las diferentes tarjetitas, ahora las miraremos, las bases, ¿no? Las peanas y los dadetes, tú. Voy a empezar por lo que me va a costar más, como siempre, que es abrir este paquetito. Mira, 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 aquí tiene ya. Ostras, tú, estupendo, tú. Qué maravilla. Vaya maravilla. Las diferentes, aquí viene una primera, ¿no? Unas primeras tarjetitas, ¿no? Para personalizaros a vuestro gusto, ¿no? Los diferentes miembros de la banda, pues vendrán unos cuantos, ¿no? Ya veis que vienen un buen puñadete, ¿eh? Vienen un buen puñadete de cartitas, para personalizaros vuestros muñecotes, y aquí pues ya los diferentes personajes, ¿no? Para jugar las partidas en plan juego de mesa, ¿no? Pues con sus diferentes armas, movimiento, ataque, como siempre, ¿no? No, si conocéis un poco el universo de Warhammer, ya sabéis, y pues lo que vendría a ser hasta aquí son personajes, otro buen puñado de personajes. Y esto que son pues diferentes tácticas de banda, ¿no? Pues las tácticas de los personajes de la banda de Esker, ¿no? Aquí bandas, ¿no? Tácticas de banda. No sé si serán genéricas, ¿eh? Y las Goliath que me las he pasado antes, ¿eh? Ya veis que en inglés también, tú, ostras. Esto no mola, pero bueno, vamos a seguir. Las peanitas, voy a sacar unas poquitas para que las veáis, pero son como las peanitas estas que están sacando ahora, ¿no? Están sacando unas peanitas, unos packs de peanitas Games Workshop de, pues ya lo veis, ¿no? Así un poco ya con su texturización, ya listas para, ya veis que, para pintar, ¿no? Y la verdad es que son muy, muy, muy molonas, ¿eh? Es un buen pack de bases, para las miniaturas incluidas en la caja, ¿eh? A ver, 15 y 10, que si no recuerdo mal, pues son las miniaturas, y los dadetes, ¿no? Unos dadetes personalizados para el juego. Vamos a verlos. Estos son de romperse, ¿no? No son de que ya está rompiendo bolsacitos. Unos dadetes, la verdad es que son muy molones, los dados están personalizados, pues con, ya veis, ¿no? Dados de lo que van a ser los dados de artillería. Aquí vienen unos dados de seis caras, pues también personalizados por lo que veo en el 6, exacto. Ya veis que muy molones, para la verdad es que son muy 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 guapos, ¿eh? Este color así amarillo amarillo y negro es un buen juego, y estos que ya son dados especiales, para diferentes habilidades y acciones, supongo,
Ya veis que hay cara con calavera, pues muy bien. Muy, 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 muy bien. Muy chulo. Y vamos con el cartón, que esto es lo que yo creo que hace, sí, sin lugar a dudas, que pese tanto la caja, ¿no? Aquí vemos que vienen dos bolsitas zip. De meter los dadetes y las cartas, y como acostumbran a hacer ahora, pues una reglita, ¿no? Una cinta, ¿no? Métrica un poquito más curradilla, ¿no? Que las que metían antaño. Y bueno, pues esto ya veis, una cajita muy chula, tú, la verdad es que el interior. Esto sí está, se le ocurre más. Bueno, esto es el cartón, vamos a abrirlo ya, si os parece. Voy a apartar un poquito la caja para poder abrirlo aquí dentro del plano. Y vamos a ver. Tiene bastante, bastante cartón, Yo creo que el peso bajará en cuanto destroquelemos los diferentes marcadores, contadores y demás. Porque vamos a empezar por ello. Veis que viene bastante, ¿no? Bueno, tampoco es una plancha, ¿eh? Vienen diferentes indicadores y marcadores. Veo que son iguales. No, estos son diferentes por el otro lado. Indican diferentes cosas. Y muy bien, tú. Yo creo que esto está muy, muy, muy bien, tú. El cartón es muy grueso, ¿eh? Es que las planchas son de un cartón muy, muy grueso. Planchas que están muy bien aprovechadas, ¿eh? Planchas por los dos lados, ¿eh? Ya veis que están muy, muy, muy chulas. No es por ser fanboy, pero la verdad es que están realmente chulas, ¿eh? Yo creo que le han puesto cariño, tú, al juego este. Es una reedición de un juego que la verdad es que tenía bastantes seguidores, ¿eh? Fue un poco un error, ¿no? No haber hecho esta reedición de este juego antes. Y por supuesto, habiéndola hecho ahora, pues no haberla hecho en castellano, pues también es otro, ¿no? Pero bueno, todo esto ya, como os he dicho, cada uno en su casa. Y otra planchita más. Están muy guapas, ¿eh? La verdad es que estas planchitas, para jugar a Necromunda, el juego, para jugar a cualquier juego de rol, si jugáis partidas de Warhammer 40.000 al juego de rol, o a la herejía de, ¿no? A la herejía de Horus también, ostras, está realmente estupendo, ¿eh? Un cartón muy grueso, muy chulo, muy bien, tú, me encanta. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esto es el unboxing de Necromunda Underhive. Ya veis que está muy chulo. Lástima ese detalle, ¿no? Que ya sabíamos, ¿no? Que ya intuíamos de no traducir el reglamento completo a nuestra lengua. Es algo que no lo sé. No sé si les acabará pasando factura. Pero la verdad es que está muy chulo. Tenemos nuestro reglamento en castellano. Y el que quiera profundizar con la literatura, la historia, con un poco todo lo que es el mundo de Necromunda, pues siempre puede leérselo en inglés, ¿eh? Pero ya os digo que tiene muy, 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 muy buena pinta, ¿eh? Creo que va a ser algo que voy a ir combinando con mis partidas de Warhammer 40.000, octava edición, y con Fantasy, que como ya sabéis, también soy un ferviente jugador de Fantasy. Y nada, tú, oye, espero que os haya gustado este unboxing de Necromunda Underhive. Cuando tenga cosas hechas, ya empezaré a enseñarlas por las redes. Como siempre, un like, comentario, todo, todo será bienvenido. Muchas gracias por verme y hasta otra.